Bueno, cuando me dijeron que el club había abierto otra vez hace un mes, la verdad que me puse muy contento. Es un club de referencia acá en Andalucía, en un sitio donde muchas veces uno pierde un poquito lo que es la historia del pádel en España, que nació acá en Marbella. Así que yo creo que clubes de referencia como Villa Padierna, un hotel con un nombre a nivel internacional increíble, que vuelvan a abrir sus instalaciones con tenis y pádel, yo creo que para el pádel es una carta al mundo muy muy grande. Y cuando me dijeron de la inauguración esta oficial, fui el primero que dije sí, aparte que me vengo a pasar un fin de semana espectacular al hotel, que nos tratan muy muy bien, y para darle un empujón más al pádel de cara a nivel internacional, porque es un hotel y es un complejo y es una marca a nivel mundial súper conocida, y que la empecemos a asociar con el pádel, para todos es muy bueno. A ver, estuvo Ángelo un año persiguiéndome, y hasta que no probé el producto no quería darle la imagen a un producto que lo desconocía, y hasta que no lo probé no me quedé con la tranquilidad de que funcionaba. A mí me han operado del codo, tuve un problema de fascitis durante un año y lo empecé a probar, y la verdad que estoy muy contento. Y luego de 6-7 meses de probar el producto, ahí nos sentamos y dijimos, bueno, te voy a dar la imagen para promocionar el producto, porque me doy cuenta de que me hace bien. Así que estoy muy contento con Ancho, estoy muy contento con la marca, y ojalá que ese tipo de ayudas hagan que mi carrera activa sea un poquito más larga. La base de nuestro proyecto fue eso, fue que la gente que formase el proyecto, todo el mundo, que estuviera todo el mundo representado, desde los clubes, los jugadores, los árbitros, técnicos, para que hubiese de todo en el proyecto. Eso fue una cosa de cuando nos sentamos por primera vez, ¿no? Fue una de las bases del proyecto, ¿no? Y creemos que eso tenía que ser, y de hecho ha sido el éxito del proyecto, ¿no? Que todo el mundo del pádel estaba representado en el proyecto y aportando. Gente de mucho prestigio en el Padel Andaluz, gente que ha estado o muy desconocida, pero una gente súper válida, con unas ganas de trabajar increíble. De hecho, ahora mucha gente dice, oye, bueno, este chico no lo conoce nadie. Bueno, pero nosotros queríamos gente nueva, queríamos gente del mundo del pádel, que son gente que llevan toda la vida en el pádel también, pero no había estado expuesto o no tenía a los medios, al... Entonces, yo creo que ese ha sido el éxito del proyecto fundamental, y creo que va a ser el éxito del futuro, que dentro del proyecto, como tú has dicho, está todos los niveles del pádel, a todos los niveles, desde jugadores de un perfil medio en ranking, bajo, alto, árbitros, técnicos, todo. Están todos representados, lo tenemos todo ahí, Y ya te he dicho, antes creo que ese ha sido el éxito y creo que va a ser el éxito del futuro. Tenemos mucho margen de mejora, tanto mi hermana como yo, y la verdad que yo estoy muy contenta con el trabajo que hemos hecho con Jorge Martínez, porque ha trabajado mucho sobre nuestros puntos débiles, que quizá era más la defensa, el trabajar bien el punto atrás, y que bueno, para poder atacar, ¿no? Nosotras donde nos sentimos fuertes es en la red, y una buena defensa, ¿vale?, nos permite estar más tiempo en la red con un buen globo. Puntos débiles, bueno, creo que supongo que seguir mejorando la defensa y ser ahí rocas, no fallar ni una bola. Y también he mejorado mucho lo que te decía antes, la bandeja y la víbora, porque notaba que venían muchos globos por mi lado y quizá ahí había como un pequeño hueco. Hoy por hoy me siento bastante sólida en esos golpes. Bárbaro.